Muy buenas a todos, menos aquí equipadrino Estamos en otro vídeo más para el canal de Arma 3, como no Y bueno, en esta ocasión os traigo otro tutorial más De... en esta de... Vaya, por ya ¿no se rompe ahora o qué? Ahí sí Vale, pues bueno, lo que estáis viendo es que el sistema de, de reparación en área, ¿vale? Solo se reparan los vehículos, como estáis viendo ¿Vale? y es muy simple, simple 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 es poner nada más y nada menos que un código en un activador vale que es este es simple, simplemente poner esto aquí al activarse poner esto y ya luego aquí eh, poner la condición que ustedes queráis y eh, aquí es repetible para que se cuando vayáis y tengáis que volver se vuelva a, a repetir y ya está, no, no hay nada más, es súper sencillo, no, no, no tiene más. Eh, esto pues podéis usarlo pues cuando estáis en combate y se os joda el, ca el camión, el coche o lo que sea. Eh, volvéis a base o a cualquier taller que hayáis creado o lo que sea y todo, lo, todo, todo aquel sitio donde esté esta área vale eh, se, se va a curar el, el vehículo entero, ¿vale? 100% el vehículo en ¿eh? la, ustedes no, si ustedes están heridos no nos va a curar, vale. Así que nada chavales, esto básicamente es un taller de reparación, pero así si, esto luego lo, lo decoráis un poquito y hacéis un taller ahí y ya está. Así que nada, eh, esto ha sido el vídeo entero, <laughs> no, hay, no hay más, súper cortito y nada rápido y para toda la familia. Así que si os ha gustado ya sabéis dejar un buen like y suscribiros y nos vemos en otro vídeo, chao chao.